Hace 50 años, en este mismo recinto, se dio un hecho único en más de un siglo de historia de Mendoza. Fue la suspensión por mal desempeño del gobernador justicialista Alberto Martínez Baca. El juicio político se enmarca dentro, digamos, de esta conflictividad del peronismo que no se había podido solucionar ni siquiera, digamos, ganando las elecciones de marzo y abril de 1973. Las causantes del juicio político tienen que ver con esta fragmentación del peronismo. Más que una situación administrativa, de gobierno, jurídica, había un gran problema político. Ese es el problema de fondo. Yo creo que es bastante ideológico el problema. Más allá de los aspectos, digamos, casi como pretexto, le diría yo desde mi punto de vista, que fueron la ley de educación que se quiso lanzar. La bodega Giol era una empresa estatal de una importancia tal que los miembros de su directorio debían ser electos por el voto popular en cada elección provincial. Una operación de compra de vino a granel dejó al desnudo una grave incompatibilidad en el gobierno porque participó el hijo de Martínez Baca como comisionista. Se piden varios juicios políticos, inclusive hay algunos pedidos de juicio político que son elaborados por los mismos dirigentes peronistas, y fue en relación al manejo de la empresa Giol, que en ese momento hay que recordar que era una empresa estatal, y sobre todo quedó acéfala en el momento de la vendimia. Todos los mendocinos sabemos que ese momento es clave justamente para la producción vitivinícola. Esto fue un argumento que encontró la oposición para iniciar un juicio político a partir de una serie de solicitudes de los mismos dirigentes peronistas. Se intervino la provincia. El interventor fue Antonio Cafiero, que también se vio envuelto en un escándalo por la costosa compra de tanques para almacenar vino de Giol en Maipú, pero nunca llegaron a utilizarse para tal fin. Cuando fallece el general Perón, ya se había dado primero el juicio político, que concluye con la intervención a la provincia. Ese es un detalle que hay que tener en cuenta, porque no concluyó el juicio político que se le hace a Martínez Baca desde el Partido Justicialista, los sectores más ortodoxos y tirados a la derecha, y los sectores de la burocracia sindical, que le exigían a don Alberto cambiar todo su gabinete. Al cabo de 13 meses de gestión, Martínez Baca dejó el poder a manos de Carlos Mendoza, el vicegobernador. Sin embargo, su gestión duró pocos meses, porque sobrevino una sucesión de intervenciones federales. Inestabilidad de mando y falta de liderazgo parecían caldo de cultivo para la violencia armada de los años 70. Efectivamente, esto fue un puntapié más para la exacerbación, digamos, de la violencia armada, que ya estaba presente, hay que decirlo, desde antes, ¿no? Un parecer distinto tiene Guillermo Martínez Agüero, dirigente de Montoneros y testigo de aquellos tiempos. La violencia partió de los sectores de la reacción. Se formaron grupos y hubo grupos muy violentos. Posteriormente, la violencia política que se desató comenzó por la derecha. En la bicentenaria Biblioteca General San Martín accedemos a la hemeroteca, que muestran los testimonios gráficos de aquella controvertida época. Con el gobernador y vice fuera del Ejecutivo, las urnas quedaron guardadas durante 9 años. Los mendocinos no pudieron volver a votar hasta el retorno de la democracia el 30 de octubre de 1983. La gobernabilidad la defendimos a muerte y se produce lo que usted dice, el último gobernador electo es don Alberto Martínez Baca, porque después viene la intervención de Cafiero en la presidencia de María Estela Martínez de Perón.
el desplazado gobernador tuvo afinidad con la izquierda peronista, lo que se refleja en esta foto del 6 de julio de 1984. Tras su muerte, los restos de Martínez Baca fueron velados en la legislatura, acompañados por banderas de los montoneros. El compañero y querido don Alberto, si bien era ese peronista consecuente, originariamente no era montonero, pero se fue haciendo montonero junto con nosotros hasta su caída. Ha sido de izquierda, pero no venía del riñón de la izquierda, la que encontró en la juventud un apoyo, pero no venía de su fila. Martínez Baca fue un preso político durante los 6 años y 7 meses de la última dictadura militar. Recuperó la libertad con el advenimiento de la democracia, pero murió el 5 de julio de 1984.